El jefe regional de los servicios educativos en Costa Grande, Gilberto Abarca Ojeda, confirmó la participación de las escuelas estatales en el desfile de mañana, conmemorando un aniversario más del inicio de la independencia. En ese sentido, señaló que previamente se llevó a cabo una reunión con las autoridades municipales, donde se pusieron de acuerdo para la participación de estas instituciones educativas, ya que pese a que el calendario escolar marca descanso, es importante no olvidar esta fecha. Nosotros hemos recibido la invitación por parte del ayuntamiento de escuelas que están en la responsabilidad de un servidor como jefe regional, y efectivamente tenemos la participación de escuelas del estado, valga la redundancia, como es la Vicente Guerrero, el Cerrito, la Galeana, la Revolución, son las que van a participar en el desfile. Tradicionalmente lo hacen en apoyo a la presidencia municipal, y bueno, que es un día muy conmemorativo, que es parte de nuestra cultura y tenemos que participar en ello. ¿Qué significa que todos ya están comprometidos entonces? Ya tuvimos por ahí unas pláticas con ellos, no hay ningún inconveniente, van a participar en el desfile. Recalco, aquí el calendario marca suspensión, los compañeros hacen el esfuerzo por desfilar, ya por ahí nosotros hicimos un acuerdo con ellos a efecto de que participen y apoyen al evento que se va a realizar el día de mañana. Tradicionalmente ya se volvió una costumbre de que los padres también desfilan, ¿no?, al lado de sus hijos. De alguna otra manera, por la seguridad de los niños, por el cansancio, el sol está, ya ves cómo pega de fuerte, y que bueno, de alguna manera sus padres son responsables pues también de que velan por los intereses de sus niños, van al pendiente de ello. Hacerles la invitación, nada más que lo hagan de manera ordenada, porque pues en algunos casos se da de que se van incluso por ahí hasta pegando con los niños, nada más que dejen hacer sus funciones a los niños, no les quitamos que vayan, claro que tienen que asistir porque los niños necesitan también de la asistencia del padre. Por último, ¿el día lunes se va a trabajar de manera normal? Sí, no hay ningún inconveniente. Nosotros ya hicimos los acuerdos pertinentes ahí con los supervisores y en atención a los directores que tienen que hablar con todos. Abarca Ojeda señaló que el día lunes habrá actividades normales, solamente se estarían otorgando algunos días, pero de manera escalonada, para evitar dejar a los alumnos sin sus clases. Para Canal 6 informó Guillermo Hernández.